otra vez vamos a hacer una transmisión sin anunciarlo por Instagram, solamente para ver los resultados, porque igual yo tomaré cámara, cuidado, no te caigas, eso sería bastante problemático. Y el cable de esta weá del control está como mal metido por todos lados, porque mal, ya, a ver, cámara, ponte bien. Supongo que no, estoy muy hundido ahí. Está bien. Bueno, sí, vamos a hacer una prueba simplemente para ver cómo, si realmente podemos hacer esta wea bien. Oh, la calidad de esta imagen, weón, porque siempre es tan mala. ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de imagen? Me pregunto. Porque esta cámara, o sea, quizás tengo que simplemente cambiar la cámara. Como que he pensado en eso, en cambiar la cámara, pero bueno, nunca lo... No tengo como plata para hacerlo ahora mismo. Y aparte, cuando se ve chica, cuando la... Oh, a chico, tengo que hacer algo con mis dientes, tengo que ir al dentista. Bueno, si cuando se ve pequeña la cámara, se pierde tanta calidad de imagen que es como... muy difícil. He estado trabajando en un video sobre como un resumen de mis transmisiones. Cállate, André. Un resumen de mis transmisiones y... oh, contra tomar, pero yo había cambiado la weá. Yo había cambiado las categorías. ¿Qué está pasando? A ver, ¿se cambió o no? Ya, se cambió. Asumo que se cambió. Espero que se haya cambiado de antes, en todo caso. Ya veremos. Pucha, hay tantos usuarios aquí como de gente que supuestamente está viendo esta weá y que no es verdad, pero bueno, no sé. El celular. Vamos a poner el chat en mi celular simplemente para poder ver cómo nos va. Bueno, el día de hoy pensaba jugar un poco de Celeste. Estoy tratando de sacar los niveles sin morir, que es muy difícil. Y entonces planeo hacer eso. Planeo que... ¿Por qué no me deja ver el maldito administrador de transmisión, por favor? ¿Aló? Ya, ahí. Voy a asumir que eso está bien. Ya. Sin más preámbulos, supongo, porque igual ya llevamos 2 minutos. Voy a partir a jugar el juego. A jugar. Mis manos están frías, man. Mis manos... Bueno, últimamente con el invierno obviamente se pone más frío todo. Como era de esperar. Ya, a ver, entonces podríamos ir apagando la música ahora mismo. Y tengo que saltarme toda la introducción también. Déjame hacer alt tab, por favor. Déjame, por favor, irme a OBS, juego. Bueno, no entiendo. ¿Aló? ¿OBS? Bueno, el juego no me deja salir a OBS, lo cual es bastante molesto. No sé qué está pasando. Vamos a tener que apagar el juego antes de que, bueno, de partir de la transmisión. La música, cállate. Y, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ir a OBS. Tengo que ir acá y poner esto aquí, simplemente para estar al tanto de todo. OBS Celeste. Aquí deberíamos poner Celeste y todo debería estar bien. Entonces ahora vamos a abrir Celeste. Espero, por favor, que el juego... Ya, funcionó. Ahora sí. No sé por qué no funcionó antes, pero ahora sí. ¿Aló? Celeste. Ahí está. Ya, espero que se vea en pantalla. Vamos a escalar entonces. Y como lo que estaba diciendo, estoy tratando de pasar los varios niveles. Esto ya lo había partido de antes, este desafío. De pasar el juego sin morir. Vamos a bajarle el volumen, que quizás está un poquito alto. Sí, ya. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Simplemente voy a estar jugando, como que... Es para variar un poco, porque igual... Como saben, Salt and Sacrifice está destruyendo mi vida y... Mucho Apex tampoco es bueno para la salud, así que... Supongo que... Creí que era una buena idea como compartir este pequeño desafío que estoy haciendo. Puede que ya haya completado este juego antes, pero... Ahora que os pienso, no debería tener esta cuestión aquí puesta porque es un poco incómodo hablar con eso. Si es que, sobre todo si es que no estoy hablándole a ese micrófono.
Ahora, llevo muchas horas pegados en este nivel, solo en este nivel, para que se sepa. No he avanzado mucho con los otros. O sea, he completado los primeros 6 niveles. Con eso quiero decir la cara A y cara B de. Cara A, B y C de nivel 1 y 2. Así que un total de. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuánto sería eso? 6 niveles, claro. Pero claro, nunca he terminado este nivel que estamos jugando ahora mismo, nunca lo he completado, así que vamos a ver cómo nos va con eso. Más me vale que bien. Esta es la primera vez que hago un. O sea, que streameo un challenge. Yo soy muy de jugar. Hacer desafíos en los juegos que juego, como que me gusta completar ese tipo de cosas, así que. Claro, esta es la primera vez que hago esto streameado. Igual importante eso, supongo, porque igual he pensado en hacerlo un buen tiempo, pero nunca lo he hecho. Creo que llegó alguien a la casa. Pero no puedo revisar eso. Me pregunto si vamos a poder lograrlo, porque realmente llevo mucho tiempo jugando este juego, tratando de conseguir esto. Y nunca se ha dado. Así que veamos si es que quizás mientras lo streameo tengo más concentración. También es una posibilidad. O sea, estoy más despierto ahora que generalmente cuando juego este juego. Aunque cada vez que trato de hacer este desafío es como 2 de la mañana y eso claramente puede afectar mi performance del juego. Al menos aquí estoy como mucho más concentrado. Más energías también. Espera, quiero ver una cosa fuera de la transmisión rápidamente. Aquí. Bacán. Pim 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 pim. Igual tengo ganas de ver los siguientes niveles en este desafío. Lo peor de todo es que después vienen los cara B. El cara B de este nivel va a ser terrible, estoy seguro. A ver, entonces, mi ruta siempre suele ser esta. Vamos para abajo primero, hacemos los desafíos cafés. Y después hacemos el desafío morado y terminamos con el desafío verde. Así que vamos a ver cómo nos va en esta ruta. Hola, bienvenidos a la transmisión, ¿cómo están? Veamos cuánto me demoro en llegar de vuelta. Me pregunto cuánto va a durar esta transmisión también. Quizás que no transmite. Quizás no transmito tanto este juego. Después me paso a Apex. Ya veremos. También voy a cambiar un poco la forma en que subimos los videos a YouTube. En YouTube, nosotros como que cada vez que hay una transmisión, subíamos el video inmediatamente el día siguiente. Pero voy a tratar de hacer algo distinto. Voy a juntar varios lives y los voy a subir todo al mismo tiempo, solamente para ver cómo la gente. Si es que eso realmente tiene algún efecto, no, es un experimento. Así que vamos a juntar como todos los streams de esta semana y el domingo los voy a subir todos. Y quizá eso cambie algo. Quizá el algoritmo lo. Funcione mejor con el algoritmo, algo así. Puede ser. No lo descartaría, bueno. No lo estoy descartando, por eso mismo lo estoy haciendo, así que. ¿Ustedes entienden? Bacán. Lo más lejos que he llegado aquí es como justo antes de la última sección del nivel, así que. Igual es su largo trecho para allá. No puedo creer que lleve 40 horas de juego en esta partida. Y solo en esta partida, que se entienda, porque igual he jugado mucho Celeste en Xbox 360. No, Xbox One, nada que ver. Ni cagando habría salido este juego en Xbox 360. Es raro, porque. O sea, no creo que un juego se vería así en la época de la Xbox 360, como. Un juego de este estilo. Con pixel art, como que no iría por esta clase de colores, no tendría estos efectos de iluminación, como que. Creo que. Sobre todo me di cuenta de eso cuando estaba jugando Cave Story. De que este tipo de coloración, como este tipo de. No sé.
el tipo, la cantidad de sprites, como que se siente como un juego que no habría salido hace 10 años, ¿verdad? Este juego solamente tiene 4 años ahora. 4 años, igual es viejo. Ha envejecido. Pero es muy divertido de jugar este juego, por eso nunca he parado desde que lo jugué por primera vez. Creo que la primera vez que lo jugué fue en 2019. Ay, concha, todo paré. Me distraje mucho. Esa es la weá también. Como hablar y jugar esto es bien complicado, no les voy a mentir. Como que tiene todo un desafío. Sobre todo cuando hay algunas de estas pantallas que son extremadamente difíciles. Como esta, bueno, esta no es como súper difícil, pero requiere toda mi concentración. Listo. Como pudieron ver, no es tan difícil, simplemente tengo que estar como metido en la con la mentalidad bien puesta. Pero eso sería todo por el desafío café, así que eso es bueno. Y ahora viene el desafío morado, que el desafío morado en verdad es como creo que mi favorito de los tres, pero me gusta dejarlo para el medio porque, bueno, básicamente no es tanto por el desafío morado que me gusta dejarlo para el medio, me gusta dejar el verde al final y el café al principio, y como por descarte tiene que caer este morado al medio. Bueno, ya vamos para acá. No, soy un idiota. Me distraigo un segundo con mis estrategias y dejo de pensar bien. Pues bueno, y todo se cae, todo se derrumba. Es muy triste. Bueno, ahora que lo pienso, ya entiendo por qué el video se comprime tanto. Es como parte de... O sea, la calidad de video depende mucho de eso, ¿no? De la compresión. Y siempre se me olvida que eso es un factor importante cuando uno escoge una cámara. Yo escogí esta cámara únicamente porque era la que estaba disponible. Pero ahora que sé más sobre esto y ya la he tenido como por cuánto tiempo, un año y tanto. Puta, desde las transmisiones de Omori el año pasado, así que desde marzo del año pasado, creo. Ya, ¿sabes qué? Está bien haber muerto ahí porque quiero seguir haciendo la estrategia que estoy tratando de ocupar ahí. Algún día voy a jugar como un verdadero speedrunner, haciendo todos los trucos mágicos que los speedrunners saben hacer. Ya veremos, pero probablemente no. Creo que nunca había muerto ahí, ni siquiera en partidas normales de este juego. Bueno, es una primera vez para todo, ¿no? El otro día me acordé de GOG, una tienda digital igual que Steam o Epic Games, y lo bacán de GOG es que te permite comprar juegos de antaño, pero hechos, o sea, como un problema de los juegos de antaño es que ocupaban otra tecnología. Entonces la tecnología de antaño no cuadra muy bien con los computadores actuales. No puedo ir muy como en lo técnico respecto a eso, pero básicamente ese es el problema. La tecnología de antaño estaba como diseñada para máquinas de antaño, y las máquinas modernas no tienen los mismos componentes, entonces como que la gente, o sea, los juegos antiguos ya no funcionan de la misma forma. Y con eso en mente, creo que es súper valioso como encontrar este tipo de tiendas que se esfuerzan por mantener el... ¿Cómo se llama esto? Mantener el legado de estos juegos antiguos, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me gustan mucho los videojuegos en general. Como concepto, como que les pongo, les doy muchas más vueltas a los videojuegos que simplemente entretenimiento. Realmente me gustan mucho más allá de eso. Y me alegra que existan estas plataformas, pues, como GOG. Así que hay como una muy
amplia selección de juegos y están en oferta muchos ahora, entonces yo creo que voy a comprar algunas weas. El problema es que solamente se pueden comprar en dólares, así que tendría que comprarlo en una tarjeta de crédito, tendría que hablar con alguien que tenga una tarjeta de crédito, pero algún día yo voy a tener mi propia tarjeta de crédito y ya no voy a tener que depender de nadie para hacer este tipo de compras, ¿verdad? Espero. Ya veremos. Ahí. Por un momento pensé que había muerto en esa. Esa es una weá con todos los juegos, en todo caso, como de que no tenéis que confiar, o sea, no tenéis que pensar que estáis muertos, nunca. Hasta que el juego te diga que estás muerto, no pienses que estás muerto. Asumir que estás muerto en un juego es una mala idea. Siempre una mala idea, hasta que salga el mensaje de que no estás muerto. O sea, hasta que salga el mensaje de que estás muerto, es como con las series, cuando uno dice, ya, no voy a creer que este personaje está muerto hasta que salga su cadáver, o algo así. Típico. Es imposible que haya sobrevivido eso. Entonces, ¿por qué no nos muestran su cadáver? ¿Ah? ¿Acaso creéis que somos tontos? Obviamente queréis devolver al personaje. Así es. Soy yo. Estaba vivo todo este tiempo. Wow, qué increíble. Oye, ayer vi... Crepúsculo por primera vez. Nunca la había visto antes. No la encontré como súper mala. Obviamente no es buena, pero tampoco la encontré súper mala. Pero cuando... ¿cómo se llama esto? Como que ahora entiendo un poquito mejor el meme de mejor historia de amor que Twilight, que Crepúsculo. Como porque... yo me pregunta, ¿realmente es porque la historia es mala? O sea, ya, la historia de amor entre estos dos personajes es como lo que sea. Un poco fome y penca y predecible y sosa. Pero no es la peor historia de amor que he visto, por lejos. Pero después vi la película con gente que ya cachaba un poco más de qué se trataba Twilight, Crepúsculo, como de forma más general. Soy un idiota. Sabes que podría haber sobrevivido a eso, pero no lo hice. Quizás no quería sobrevivir. Entonces esas personas me ayudaron a entender más el fenómeno de Crepúsculo, lo cual fue bastante útil. No es tanto de que realmente sea una pésima historia de amor, sino que se vendió, como que logró generar una reputación de ser como una gran historia de amor entre sus fans. Y la burla era de como de que no, es como, me recuerda entonces como a un meme que surgió cuando alguien publicó como, dime un personaje que haya sufrido más que Ellie de Last of Us. Y es como, ¿todos? Hay muchos personajes que han sufrido, caleta, no sé. Como no generalices de esa forma. Pues, no hay ningún problema con que te gusten las cosas, pero como... no seas así tampoco. Así que esa es una gran lección de vida, gente. Generalizar suele ser malo. Como pueden ver, no generalicé esa frase. Porque generalizar también es súper útil para hablar sobre ciertas cosas. No sé. Cuando quieres dar estadísticas, pero no querís como ir decirte, ya, el 90% de las personas hacen esto. Pero podéis decir, la mayoría de las personas hace esto. Ahora, si decís todos hacen esto, estaría equivocado. Es por cosas así que nunca voy a conseguir esta maldita fresa dorada, estoy seguro. Quizás simplemente tengo que estar mucho más concentrado y dejar de hablar. Pero... si es que dejo de hablar, entonces ¿para qué streamear? Pues bueno, streameo para que la gente vea mi sufrimiento. Aunque eso también es una cosa sobre mi estilo, como que no sufro mucho en los juegos. Si estuviese haciendo alguna compilación, probablemente pondría unas imágenes de mí jugando algún juego donde sufro mucho. A ver, ¿cuándo sufrí? Sufrí cuando jugué... Hell is Other Demons, pero ya hablé de eso en el resumen del año. Uy, esta partida fue muy lenta, chucha.
Bueno, sí. Cuando hice ese video, hablé sobre que ese juego me había hecho mal. Porque es un buen juego, pero justo me tocó jugarlo en un mal momento, supongo. No estaba de humor. No era como que estuviese sufriendo en la vida real. Simplemente era como un mal día. En buenos días y en malos días, creo. Cuidado. Ok. Oye, ya. El problema con esa estrategia es que tengo que ir mucho más rápido de lo que estaba yendo. Creo que va a tomarme un tiempo antes de llegar al verdadero lugar donde tengo que hacer progreso. Como realmente una buena cantidad de tiempo, ya vamos a ver. El problema de este nivel es que a diferencia de muchos otros, tiene muchas cinemáticas y mucho tiempo muerto dedicado solamente a ver cinemáticas. Entonces como que tiene muchas pausas y eso hace que sea un poco más tedioso avanzar por él. Entonces como ya sabéis que en un rato vais a tener que hablar con Oshiro y después tenéis que pasar entre medio de todo el todo lo que está desordenado. Y pasar entre medio de todo lo que está desordenado es bastante tedioso tener que hacerlo tantas veces, sobre todo al principio, la primera vez. O sea, porque lo tenéis que hacer como dos o tres veces. Pasar entre medio del desorden de la sala principal. Ahí, ajá, muy bien. Tun, tin, 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 tin. He muerto ahí también contra esas pelusas que están arriba. No había pensado en eso hasta ahora, pero claro, esto igual tienen un aire a pelusas, como a polvo. Y esa es la... No sé si eso es intencional. Tendría sentido para mí que puede ser intencional. Eso estuvo raro. O sea, toda esa pasada estuvo muy rara. Con cuidado. Y claro, aquí también tenéis que hacer como altas volteretas, como de dar una vuelta entera alrededor del nivel y volver al mismo lugar donde partiste. Entonces como que... No es como que se sienta repetitivo, pero como veis los mismos lugares mucho más frecuentemente en este nivel que en cualquier otro. Porque ningún otro nivel tiene esta estructura. Bueno, quizás el quinto tiene... Bueno, la verdad el quinto tiene esta estructura quizás incluso más. Pero pasar por todo este laberinto es bastante tedioso dentro de todo. Ya, ven para acá, hablemos sobre cosas bonitas. Como... depresión. Vamos para abajo. Bacán. Tengo que ser muy cuidadoso, weón. No sé por qué. No estoy siendo tan cuidadoso como podría. Ya, bacán. Bacán. ¿Quién necesita? No sé. La verdad no sé cómo es la escena de Celeste hoy en día. Como qué clase de personas juegan. Ahora que lo pienso, hay un streamer que yo veo. O sea, no lo veo, pero veo sus compilaciones en YouTube. Que es un speedrunner de Mario 64, que se llama Cheese. Y no he visto ningún video de él en mucho tiempo. Me pregunto si está como de vacaciones o algo así. Tendría que ir a revisar. Ya, para la próxima muerte voy a revisar cosas fuera de la transmisión, solamente para estar seguro de algo. Ahí. Sería tan bacán tener dos monitores, eso sería como muy útil. Técnicamente podría. Creo. Oye. Este es el lugar más lejano que he llegado en toda esta transmisión. Ahora me doy cuenta. Qué triste. No hemos avanzado lo suficiente. Ok. Bacán. Muy bien. No debería haber problemas. Creo que este es el último desafío de este. Del morado. Ok.
Esperemos. Ya, bacán. Bacán. Sí, ese era el último desafío del morado, lo cual es bueno. Así que ahora podemos movernos al verde. Déjame subir, por favor. ¿Cachai que uno se demora 7 minutos en simplemente pasar esta primera fase del nivel? Y después, viene el verdadero desafío. Ni siquiera he podido llegar al gran final de este nivel. Hasta ahora. Como en todos mis intentos, porque... Bueno, como pueden ver en el timer de arriba a la izquierda, he estado jugando este juego por mucho tiempo. Este desafío representa casi la mitad de ese timer, lo cual es bastante. Okay. Okay. Aquí. Este es difícil. Este me acuerdo que... Este siempre me molesta. Me molesta más que me complica. Bacán. Vamos para arriba. Ya tengo que esperar a que el one de a la derecha baje. Perfecto. Y nos tiramos acá. Oh. La verdad nunca había intentado esa ruta, pero por suerte salió bien. Nice. Me pongo bastante nervioso, la verdad. Que se entienda que esto no es fácil para Andrés. Esto no es fácil para Andrés. Saltar cuestión. Llegamos a la parte del ascensor. Todos estos desafíos de aquí en adelante no deberían ser súper complicados, pero subir esta parte igual siempre me pone nervioso. Bacán. Ok. Creo que aquí lo que tengo que hacer es como saltar, dash para arriba. Ok. Opa. Qué nervioso me pone este juego culiado. Y llevamos 7 minutos de este nivel. Okay, este es como sencillo. Al menos no hay que pensar mucho. Al menos si es que no quieres conseguir esa fresa de arriba, que es la peor fresa de todo el juego. Uy, ese movimiento culiado es tan estresante. Bueno, todo este juego es estresante en cierta forma. Yo creo que después de esta pantalla voy a ir al baño porque estoy como... Oh, ayuda. Ok. Hoy. Salto culiado. Bacán. Ya. A saltar escena. Voy y vuelvo, gente, porque... Pausa para no dejar la cagada. Y ya, voy y vuelvo, gente.
Hola gente, ¿cómo están? Tanto tiempo. A ver cómo está la comunidad de Celeste en estos momentos. ¿Cuánta gente está jugando? Tengo toda la intención de ver. Ah, piola, piola, piola. Vamos a ver si es que en algún momento llega alguien nuevo. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? No me acuerdo. Estoy viendo como lo que están haciendo otras personas. No debería ser eso. Debería simplemente enfocarme en lo que estoy haciendo yo. Ya, hablando de eso, de lo que estoy haciendo yo. Sigamos con este intento. Este largo in y terrible intento por conseguir todas las malditas fresas doradas. Ok. Ok, gente. Esto de acá es lo más lejos que he llegado en todo el juego, en todo este intento. No entiendo muy bien cómo lograr este desafío. Yo creo que... Quizás si salto por encima de las weas puedo tener más tiempo. A mí me conviene saltar por abajo de esta. Ya, tengo que hacer esto bien rápido. Aún no. Me apresuré y eso estuvo mal. Qué terrible esta vida, weón. Qué terrible estar vivo. ¿Por qué estoy vivo? Algún día voy a lograr hacer esto de corrido. No solamente este nivel, todos los niveles. El nivel de consistencia, o sea, como de, sí, de consistencia que uno tiene que tener para poder jugar bien en este juego de corrido, es bastante grande. Yo no tengo esa habilidad. Aún. No, pero yo creo que es algo que ya no tengo. Como que me resigné. Creo que hay gente que nace como con una muy buena habilidad, coordinación para poder hacer este tipo de desafíos y bueno, yo simplemente hago lo que puedo. Debería ser un desafío. Debería streamear mi partida de nivel 1 de Elden Ring. Podría ser. Podría intentarlo. Vamos para acá. Tum. Tum, tum, tum. Y bacán. Tengo unas ganas de jugar el capítulo 9. Y ni siquiera como con este desafío. O sea, porque yo estoy como completamente seguro de que ni cagando podría completar el desafío de no morir en el capítulo 9. Eso está muy por encima de mi habilidad, este que quede clarísimo. Pero es mi capítulo favorito. O sea, como en cuanto a desafíos y como nivel de entretención que consigo con ese juego, o sea, con ese nivel, es mi favorito. Entonces, sí, me encantaría jugar eso de nuevo. También, nivel 7C es súper entretenido también. 8C también es entretenido, pero prefiero 7C. Oye, creo que el nivel que más me va a costar hacer esto fuera de... O sea, porque siento que puedo como completar los... En teoría podría completar casi todos los niveles menos el 9, porque mi problema con el 9 es que es demasiado largo. Muy, muy largo. Entonces no creo que podría completar ese juego, ese nivel, incluso si quisiera. Es demasiado complicado acordarme de todos los trucos de todas las pantallas. Eso me destruiría por dentro. Me carcomería el alma y no podría completarlo. Pero así es la vida también.
Eso estuvo muy cerca. Eso también estuvo muy cerca. No sé qué está pasándome. Debo tener mucho más cuidados ahora. Vi un video que me mandó el Simón sobre una persona que recreaba un todo el mapa de ay, ¿cómo se llama esto? Simpsons Hit and Run. Yo nunca jugué ese juego, pero se veía muy entretenido. Creo que me hubiese... podría streamearlo incluso. Pero bueno, era todo el ejercicio de recrearlo como con lo que se pudiese encontrar en internet, como los modelos de los personajes, el modelo del mapa, las texturas, como todas esas cosas. Y súper interesante. Como que hasta me motivó. ¡Wow! Hasta me motivó. No puedo creer que haya pasado por ahí. Bueno, qué chucha. Bueno, que estaba diciendo que me motivó a... bueno, al menos podemos hacer eso un poquito más rápido, ahora que sé que se puede. A empezar a investigar más sobre cómo hacer juegos, porque siempre ha sido una pasión mía, o un casi sueño frustrado no haber hecho ningún videojuego. Tengo muchas ganas de hacer un videojuego. Algún RPG Maker, tengo una idea muy buena en mi mente, pero... tengo que... yo creo que si quisiera hacer videojuegos, dejaría esa idea para después. Estuvo muy cerca de eso, weón. Sí, pero estaría muy difícil. Ahí se volvió lo que estoy diciendo. Estaría súper difícil partir con la idea que como que más me interesa y después darle con otras ideas. Yo creo que lo que... bueno, lo que siempre recomiendan es como partir de a poco y no darle con tu idea más ambiciosa de una. Porque si no te quedas ahí estancado y como que lo bueno es que uno puede aprender en la marcha. Uh-huh. Así que voy a empezar a hacer eso, yo creo. Ahí, acá, acá. Ya, bacán. Mira, ¿se puede lograr esto, gente? Se puede. Soy un idiota. Se me olvidó la regla más importante. Bacán. Siempre se me olvida que hay una pantalla después de la que acabamos de jugar. Como que siempre se me olvida que existe esta pantalla. A pesar de que sea como tan terrible e icónica, siempre se me olvida que existe. Uh-huh. Tenemos la llave, así que segunda mitad del nivel en solo 6 minutos. No está tan mal. Esta escena. Casi hago el error que siempre hago. El error que siempre hago, que es en vez de saltar la escena, me devuelvo al principio del nivel. Soy un idiota. Opa. Ya, bacán. Bueno, tenía miedo, por un momento pensé que iba a morir en ese lugar. Por cierto, estoy jugando con control, no con teclado. Creo que para mayor precisión se recomienda ocupar el teclado, pero no quiero aprender a ocuparlo ahora, después de tantas horas de juego que llevo en este juego. Como que siento que sería un despropósito. Okay, estamos volviendo al... estamos llegando aquí con cierto nivel de consistencia. Tengo que contar una historia chistosa. Cuando llegué aquí por primera vez, saltas de arriba en la cinemática, partes acá, y la cinemática, te la saltas a la cinemática y aparece acá abajo. Pero yo, creyendo que aún estaba aquí arriba, empecé a hice un movimiento para la izquierda y choqué contra esta muralla y morí. Técnicamente puedes saltarte esta muralla, como si es que... te odias. Si es que sabes hacer cosas como a nivel de perfección de pixel, se puede saltar esa escena, esa muralla. Pero yo no voy a poder hacer eso nunca, probablemente. Ok, mi estrategia era buena, simplemente me distraje. Así que concentración máxima.
quizá mi estrategia no era tan buena. No estoy muy seguro cuál es la mejor forma de lidiar con esa pantalla. O sea, obviamente la he logrado superar en el pasado, pero no me acuerdo cómo. Porque uno no se puede quedar mucho tiempo en esa plataforma, porque no hay una forma segura de quedarse en esa plataforma, realmente. Supongo que si paso por debajo, pero es muy... Ah, podría intentarlo. Podría intentarlo, total, no es como que tenga mucho que perder. Aparte de 8 minutos por intento. Creo que vale la pena. Tengo una ganas de jugar, como que, de la nada, literalmente de la nada, me nació una ganas de jugar Diddy Kong Racing. Juego culiado bueno. Siempre hubo una competencia como entre Diddy Kong Racing, Mario Kart y Crash Team Racing. ¿Crash Team Racing? No era... ¿Era CTR? No sé si era Tag Racing, supongo, porque era... Hay dos juegos y siempre los confundo y no me acuerdo cuál es cuál. Había una de la Play 1, que es como el juego más difícil del universo. Sobre todo en las últimas carreras. Bueno, es que ese juego culiado es muy difícil. El juego de carreras de Crash de la PlayStation 1, no me acuerdo cómo se llama. Si es que alguien se acuerda, por favor, dígame. Y es muy difícil. Es muy difícil. Ya, siento que estoy haciendo esto muy mal en estos momentos. Espera, ¿esto tiene una fresa? No. Parecía que tuviese que era rompible, pero no. No era el caso. Ya, bacán. Sí, yo creo que pasar por abajo de, la, de las pelotas es la mejor idea. Creo. Puede que esté muy equivocado. Pero ahora mismo... Con la información que conocemos. Y sabiendo también que Madeline tiene un modelo de personaje muy... O sea, su hitbox es muy chica en comparación a su... A su sprite. Así que... Eso es muy útil. Todos los speedrunners saben eso en todo caso. Yo no. No soy un speedrunner. O sea, aprovechar ese tipo de bugs. Creo que me gustaría... Creo que un juego que no tiene mucho... un techo de habilidad tan alto, y puedo estar muy equivocado porque no he visto nada nuevo de ese juego en mucho tiempo, es Hollow Knight. Me gustaría hacer un challenge run de Hollow Knight también. Pasarlo sin recibir daño también es un buen challenge. O un randomizer, eso también es entretenido. Total, ¿qué se pierde? Un randomizer de Dark Souls también. Empezar a hacer ese tipo de streams creo que sería entretenido. Y jugar juegos como al azar. Porque soy un idiota. Eso no podría... Eso no suele salir así de mal, pero al menos estamos vivos. Ok. Ta-ta-ta. Bacán. Tengo unas ganas también de... jugar Resident Evil 2. Yo creo que la próxima vez que streamee quizás voy a jugar simplemente Resident Evil 2. Voy a jugar la weas que quieran, ¿verdad? Ahora en adelante, como que en vez de tener una wea fija y solamente jugar un juego de seguido, voy a empezar a jugar las cosas que se me den la gana. La gana, dijeron. Ahí guiaron. Ahí guiaron todo usted. Ahí. Bacán. Sería jueves, ¿verdad? Qué bacán. Tengo que acordarme de que uno puede saltarse esa parte sin mayores repercusiones. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Bueno, no importa. Bueno, pero eso, de que uno puede saltarse esa parte sin muchas repercusiones. Anyway, bienvenido a mi transmisión. Llevo 45 minutos de este juego.
Por suerte la música siempre ha sido buena en este juego y no... No me molesta escucharla una y otra vez. De hecho, me acuerdo que me di cuenta de eso como mientras estaba jugando por primera vez, porque estaba atascado en alguna parte. Y alguien me preguntó, creo que mi mamá como que pasó por enfrente y fue como, oye, ¿no te aburre esa música? Y yo, no, para nada. ¿Y a ti? Y mi madre quería matarme. Quería matar a todo el mundo con esa mirada de... Pero no. No se preocupen. No mató a nadie, que yo sepa. Espero. Nunca me ha pasado que no agarre esa llave mientras hago ese movimiento. Pero estoy casi seguro que es como muy probable que uno podría fallar el movimiento y, bueno, no recoger la llave también. Wow. Ya no voy a alcanzar a hacer eso en poco tiempo, así que... Chao. Hay que irse a la segura cuando no sabes qué hacer. Me confundí por completo de mi estrategia ahí. También, una cosa con este juego es que tengo que grabarlo. Tengo que grabarme jugando de forma normal, sin hacer todos los trucos que hago. Y bueno, tampoco como que hago muchos trucos, pero tengo que tratar de jugar como alguien normal jugaría este juego. Alguien que no ha jugado este juego antes. Jugo. Siento que cada vez que digo juego, existe la gran probabilidad de que la gente escuche jugo. No sé qué en verdad es eso, pero se siente así. Ok, volcán, ta. Perfecto. En volada me faltó su historia de Instagram. Upa. Quizás sí son más útiles de lo que uno quisiera decir. Ok, bacán. Recuerda, Andrés, aquí es importante que saltes contra la muralla de la izquierda. Perfecto, muy bien. Vamos para arriba. Opa. Jugar con la palanca igual es medio traicionero, porque uno cree que la palanca te está ahí apuntando la palanca bien, cuando en verdad no, po. Así que siempre hay que tener cuidado. Yo me acuerdo de una época donde teníamos una gran comunidad de streamers. Todas las personas que solían streamear seguido del grupito. Bueno, no éramos un grupito, pero sí éramos como los regulares. Ya no lo hacen. Por distintos motivos, y todos son entendibles, pero ahora estoy yo aquí. Me acuerdo muy bien cuando Benja GR Live consiguió una cantidad absurda de seguidores porque hizo una giveaway. Y nosotros intentamos hacer lo mismo y, bueno, perdimos plata haciendo eso, en verdad. Pero no importa. Bueno, o sea, no perdimos plata. Dimos unos buenos regalos a gente que querían participar, así que por mí bien. Pero habían algunos personajes tan entretenidos en esa época. Estaba Gato Bulacio. Estaba Master. No, la verdad no, Master no era un personaje interesante. O sea, es interesante, pero no es chistoso. Es un maldito. Estoy a punto de llevar 40 horas de juego. Qué mal. Al menos en este save. Ok, vamos para arriba. Muy bien. Ya. Bacán. Sabes que yo pensaba streamear una buena cantidad de tiempo, pero me avisaron que va a haber una comida muy rica que alguien está cocinando, entonces quizás no dure tanto esta transmisión, ya veremos. Igual está bien, no es como que quiera transmitir este juego por mucho rato. O sea, podría, pero necesito más. Necesito hacer otras cosas también.
ya. Idiota de mi parte. Completamente innecesario hacer ese movimiento y lo hice de todas formas. No importa. Volveremos ahí. Eventualmente. Acá. Ajá, ajá, perfecto, muy bien. Yo que me alegro. Creo que un Hollow Knight Randomizer estaría súper entretenido, así que quizás lo haga. Hollow Knight Randomizer Steel Soul. Uf. Eso estaría entretenido. Mal, porque me pierdo tiempo. Igual, cuando uno hace este clase de desafíos, uno tiene que saber que vaya a perder mucho tiempo haciendo, como repitiendo las mismas partes una y otra vez. De eso se trata el desafío. Pero sé que, o sea, con eso en mente, es que se vuelve tan importante el optimizar el tiempo y encontrar las rutas más rápidas y seguras al mismo tiempo, se vuelve esencial. No tanto como por una necesidad del speedrun, como de pasar la wea rápido, sino porque estás gastando una cantidad absurda de horas de tu vida en un desafío inocuo como este. Y es como, tenés que aprovechar bien tu tiempo. Con todos los saves de tiempo que hago, puedo hacer más intentos en menos... o sea, puedo hacer más intentos al final del día. Así que claro, si es que puedo como ahorrarme un segundo y después se van acumulando esos segundos y después de 60 intentos, bueno, me ahorré un minuto, ¿verdad? Y no sé cuántos intentos llevo, pero ¿cuánto? Debo llevar más de 100, más de 200, ciertamente. No todos son muy exitosos, algunos se mueren al principio, como ya ha pasado en esta misma transmisión, y otros se mueren literalmente al final. Lo peor de todo es que aún no llegamos a la parte más difícil del nivel, así que eso me tiene bastante nervioso. Ya veremos cómo nos va. Vamos para abajo. Muy bien. Me pregunto si voy al Discord de Celeste y digo como, hola, estoy haciendo una transmisión, ¿qué quieres venir a ver? Me pregunto si la gente vendría. O sea, es una posibilidad, ¿eh? Me considero un jugador de Celeste. No, o sea, ya. Es que la gente que es buena en Celeste es muy buena en Celeste, entonces ni cagando puedo decir que soy como... avanzado o algo así, como que ya, si la persona, si el principiante, puede pasar Celeste, diría que soy avanzado. Sí, avanzado suena bien, pero no soy ni cagando un experto ni un maestro. Creo que esa es una gran distinción entre experto y maestro. Ya, bacán, bacán, bacán. Que toda esta parte es fácil, no sé por qué me estoy muriendo tanto aquí. Ok. Qué bacán. Entonces nos toca solamente lo verde ahora mismo. El momento que opinan esos mismos jugadores expertos, ¿cuál es la ruta más rápida o
sencilla de este puzzle. Bueno, no sé si un puzzle, de este nivel. De si mejor partir con lo café, si mejor partir con lo morado. Algo me dice que partir con lo morado, o sea, terminar con lo morado es probablemente una mala idea. Siento que el morado es como de los más difíciles. Tengo que dejar de preocuparme tanto en esa pantalla, porque igual no es como que sea súper difícil. Solamente se ve estresante. Wow, no puedo creer que... Pensé que había muerto ahí. Honestamente pensé que había muerto. Bacán. Uno menos. Esta escena, ya estamos en la mitad del nivel. Ok, entonces aquí la estrategia es saltar aquí primero, después así, ajá, ajá, nice. Ya, démosle nomás. Si no es tan difícil eso, solamente tengo que estar preparado mentalmente y físicamente. Igual uno no piensa mucho en la parte física cuando juega videojuegos, pero como que tenés que concentrarte y a veces uno se aguanta la respiración y es como tenés que tomar en consideración todas estas partes, todos estos factores, porque si no, cagaste. Ok, al menos de nuevo. Esto lo dije la última vez que llegamos aquí. Estamos llegando aquí con mucha consistencia, lo cual es bastante bueno. Ok. Ya, yo creo que sí podemos pasar por abajo. Sí, además que podemos pasar por abajo. Bueno, al menos sabemos que funciona nuestra estrategia. Como que estaba demasiado como incrédulo de que la había funcionado. Entonces como que me quedé congelado en medio del aire. Y eso fue una pésima cosa para el desafío. Pero al menos sabemos que funciona, ¿cachai? Eso me tiene bastante feliz. Ouch. Tengo que recordar que hay que llegar a la cúspide de esa muralla antes de hacer el salto. Porque si no... no tiene suficiente curvatura para llegar bien. Bacán. Ok. Muy bien. Nice. De nuevo, estoy feliz porque creo que tenemos una mejor ruta hacia el final del nivel. Ahora, quizás hasta podamos llegar hasta la pelea contra Oshiro, la persecución, antes del final de esta transmisión. Lo cual yo creo que sería un gran logro. Porque dudo que logremos averiguar cómo hacer esa persecución bien durante esta transmisión, pero quizás la próxima. Ya habrá un momento. Perfecto. Muy bien. Siempre asegúrate de tocar el suelo, Andrés. No se ve nada hacer las cosas rápido si es que no tocas el suelo. Idiota. Creo que aparte estoy moviendo la palanca mal en estos momentos. Ouch.
Arcano. Llevo más de 40 horas de juego. Llevo más de 40 horas en este juego haciendo estos desafíos. Llevo 20 horas haciendo los desafíos, en verdad. Ouch. Tendría que ver mis stats al final de los lives para ver la información más accurate. Para comparar cuánto rato me demoré en terminar el juego base. Y cuánto tiempo me demoré en esto. Un poquito lento, pero no es terrible, porque lo bueno es que cada pantalla tiene su propio reloj. Entonces los ciclos se repiten, se reinician dependiendo de la pantalla, no del juego en general. Hay algunos juegos que no es así. Aunque puede que el RNG en algunos de los niveles de después sí tenga algo que ver con esto. Con el frame donde uno parte. Aunque eso es más común en juegos antiguos. En estos juegos de hoy en día como que ya no pasa mucho eso. Ok. Voy a empezar a contar la cantidad de pantallas que tenemos disponible en este juego. Perfecto. Tengo tantas notificaciones de Steam, man. Gente que empieza a jugar juego. ¿A mí qué me importa eso? A mí lo único que me importa es que tengo hambre. La verdad. Ok. Cajas, cafés. Prioridad número uno. Cajas, cafés. Por un momento pensé que me había caído ahí. Uf, qué miedo. Acá. Nice. Nice. Ya se me acabaron los temas de conversación. Hey, logré llevar una hora de transmisión como hablando de puras tonteras solo, así que eso es bastante bueno. Siempre es difícil hacer una transmisión. Ya, a ver qué tenemos acá. Saltar escena. Y ahora vamos con las sábanas moradas. Como que me quedé pegado con Crepúsculo, pero había algo más que vi ayer. Y no me acuerdo qué es. No me acuerdo. Creo que... ya sé lo que voy a hacer después de fallar este intento. Es muy pesimista de mi parte resignarme al pensar que estoy perdido y que no voy a poder pasar este... o sea, que este intento está fallido desde ya. O sea, creo que es como muy realista pensar eso, porque... de ahí a que pase la línea donde quedé, además de completar el nivel, complicada la wea, no te voy a mentir. Bacán. Ya, bacán. Ahora solamente queda el verde. Nice. Eso podría haberme matado fácilmente. Ya. Listo.
Ahora que ya domino esa pantalla, como que tengo que dejar de pensarla mucho cuando la hago. La domino, como si uno pudiera realmente dominar este juego. Por supuesto. Casi muero ahí también. No, verdad, llave. Se me había olvidado la llave. Okay. Me puse a pensar mucho en Dragon Ball de la nada. No sé por qué, pero como Dragon Ball Z principalmente. Y en cómo los villanos se relacionan con Goku y el resto. Porque ya contra Vegeta tiene sentido, como es una lucha de clases básicamente, ¿verdad? Como el weón cuico y privilegiado, que cree que solamente porque nació en una mejor familia, una familia con más recursos, como que tiene las de ganar contra este simple, no sé cómo morí ahí. Eso no debería haberme matado, pero bueno. O sea, quizá presioné algo mal o me demoré en presionar algo. Total, igual estaba distraído pensando en Dragon Ball. Shala. Bueno, lucha de clase. Básicamente decir que es extraño porque nunca hablan mucho de eso. Es como el análisis que se dio después, simplemente como en base a los personajes. Pero no creo que esa haya sido la intención de la historia tampoco, como hablar sobre eso. Probablemente fue como una coincidencia, yo creo, porque suena como un comentario muy potente como para meter en Dragon Ball, y no estoy seguro si es que Toriyama realmente tiene esa habilidad como escritor para meter ese tipo de cosas. Quizás sí, quizás estoy desmereciendo su valor de escritor, pero siento que es algo que no habría pensado mucho. Pero eso también se repite después cuando el weón derrota a Freezer, solamente que en otra escala, porque a diferencia de como que aparte del clasismo se agrega la parte más racista, pues, porque Freezer cree que Goku es inferior porque es de una raza distinta a la suya, y eso es súper importante en el desarrollo de sus personajes. Aunque creo que ese es mi problema también un poco con toda esta charla, porque, o sea, Goku no es un personaje que le ponga mucha atención a eso, a ese tipo de cosas. Es un tipo muy simple. Es un tipazo, como diría Juli 3P. ¿Hablamos de Juli 3P un rato? No sé si Juli 3P es como un gran tipo, pero, o sea, estoy un poquito atrasado en el lore de Juli 3P. Debería quizás poner algún tipo de video de él. ¿Sabes qué? Ya, después de que muera en este intento, voy a poner un momento clásico de Juli 3P. Okay. Vamos para acá. Ok, chacham, cachim. Algún día voy a lograr este. Uy, me distraje de nuevo y me casi muero, es lo que quiero decir. Casi muero de nuevo. Ok, Andrés, para de casi morir. Sobrevive o deja de wear. No, todas estas partes lo estoy haciendo mal.
como derechamente mal. No hay nada rescatable de todo esto. Déjame subir, por favor. Ok. Ay, verdad. Me molesta que tengo que hablar con él siempre. Eso, como que va con algo que dije antes. De que... va con el hecho de que uno, como que... este nivel es muy interrumpido. Tiene muchas conversaciones con este personaje, como que no son necesarias tenerlas todas. O sea, sí, es necesario para contar la historia, pero a diferencia de otros niveles, se siente mucho más interrumpido. Generalmente los otros niveles tienen una interacción entre medio, quizás dos... y ni siquiera. O sea, el primer nivel solamente tiene una cinemática al final. Soy un idiota. Solamente tiene una cinemática al final. Y el segundo nivel tiene una cinemática al medio y... ya, espérate. El primer nivel tiene una conversación opcional con Teo. Y... es una conversación larga, si es que quieres. Y una cinemática al final. Después, el segundo nivel tiene... una cinemática al... al medio. Una conversación opcional con Teo. Y después una cinemática al final. Este nivel tiene esa primera interrupción que acabamos de saltarnos. O sea, la primera conversación con Oshiro. Después viene una segunda conversación con Oshiro. En un rato. Después de eso viene otra conversación con Oshiro. Las caminatas por el salón desordenado. Entonces como que tiene demasiadas cinemáticas este tercer nivel. Demasiadas. Se vuelve un poquito tedioso a la larga. Por eso creo que es uno de los niveles que menos me gusta. Ya llevamos dos conversaciones con Oshiro hasta ahora. Ahora que lo pienso, morí y no puse el video de Julio 3P. Así que me comprometo a hacerlo, gente. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Bacán. Ay. Ya, listo. Es importante que ustedes vean esto, que lo tengamos en pantalla al menos. Retro-SP. ¿Cómo se llama esta weá? Comida. Voy a simplemente poner la imagen y creo que es todo lo que necesitan ver. De verdad. Tengo que copiar la dirección de la imagen, no la imagen en sí misma. Nunca me ha gustado eso. ¿Por qué es así? Ok, espérate, necesito rotar esto de alguna forma. Pero debe haber alguna forma más fácil de rotar esto, ¿no? Ya, vamos a dejar esto entonces acá. De eso se trata Celeste, ¿no? De una chorrillana. Gracias, gracias Juli 3P por esto. ¿Listo? Tenemos una... no, eso se ve... sensacional. Yummy. Ok, vamos. Creo que no puedo poner la cancioncita en todo caso. O sea, incluso si quisiera, no podría ponerla por copyright.
Ahora, puedo decirle no al copyright y que no me importa el copyright, pero eso es mentira. Sí me importa. Ok, vamos. Vamos que se puede, gente. Ahí está. Creo que partimos muy mal en esta... Ojalá... Quizás la chorrillana me está quitando poderes. Eso también es una posibilidad. Recuerdo que ocupé este juego cuando me preguntaron cómo era este juego, y yo era una persona que no juega videojuegos, como me preguntó, ¿qué es esto? Y yo le dije, es como Mario, porque tenés que saltar. Ah, ya. Y quizás eso fue suficiente. Quizás no tenía que decir nada más. Quizás este juego sí es como Mario después de todo. ¿Quién lo hubiera dicho? Son tan parecidos, ¿verdad? Sí, es como decir que dos poleras son parecidas. Las dos tienen una entrada para la cabeza, para el torso, para los brazos, obvio. Es como... no sé. ¿Qué más querí? ¿No? ¿Estoy diciendo puras tonteras? Es una posibilidad. Nadie me detiene en estos momentos. No tengo filtro. Me ayuda. Ya vamos para abajo. Necesito llegar a donde habíamos llegado antes, a nuestro límite, porque si no llegamos a ese límite, ¿para qué hicimos todo esto? Así que, ya, durante esta pasada voy a estar calladito, como una tumba, tratando de no decir mucho a menos que algo surja. Pero mientras puedo seguir hablando en todo caso, aunque no tengo mucho que decir. Hay algunos juegos que quiero jugar, eso ya lo mencioné antes. Vi una película también que se llamaba Clash in the College, creo. Muy... están en YouTube, pueden ir a verla. Es ciertamente una película. Y... sí, existe. Existe y pueden verla si así lo desean. Ok. Bacán. Eso siempre me parece que está muy cerca, pero creo que el timing es como preciso. O sea, si no me dejo de mover, es muy difícil que algo malo pase, así que no es como algo de lo que temer. Ta, ta, ta. Nice. Terminé de escribir un libro, un cuento, quiero decir. Está bastante bueno, me gustó bastante el resultado. Aunque no es el resultado final, porque aún tiene que pasar el proceso de edición. Pero como historia base, me está gustando bastante. Así que espero poder hablar de eso más a futuro, cuando llegue el momento adecuado. Entonces, bien, ahora el desafío morado. Más me vale no morir como acá. Gracias. Me ha pasado, he muerto en ese lugar, en ese salto de ahí, que es como el salto más fácil del universo. He muerto ahí. Upa, eso estuvo muy cerca. Bacán. Nice. No puedo creer que haya sobrevivido a eso, concha tu madre. Ayuda. Oh, no sé por qué hice eso, no era necesario. Estoy perdiéndome a mí mismo en estos momentos. Eventualmente lo vamos a lograr, gente. Vamos, que se puede, gente. Eventualmente lo vamos a lograr. Creo.
Dun, dun, dun. Y bueno, muy poco probable. Porque ya, aún no llegamos a donde quiero llegar, que es el gran como final. Así que nos falta ver eso. Y de ahí, porque yo igual recuerdo que el final, toda la persecución final es bastante difícil, es mucho más difícil que otras partes del, o sea, que el resto del nivel, en verdad. Quizás debería practicar eso por su cuenta, separado de todo esto, simplemente para acostumbrarme y cuando llegue allá sea más sencillo para mí, pero no sé. A ver. Tum, tum, tum. Tururum, tum, tum. Y un error es todo lo que tiene que ocurrir para que yo deje de estar acá. Pero al menos ya estamos pasando la parte 1. La parte más fome. Ah, bueno, ojalá esto siga, ojalá que mi suerte continúe y pueda seguir avanzando por aquí sin problemas y sin morir. Eso sería terrible. Me pregunto si Lena Raine está trabajando en algún otra banda sonora. O sea, no he visto lo que ha hecho desde que terminó Celeste hace mucho tiempo. Así que sería bacán poder ver escuchar más de su música. Sé que asistió a Toby Fox en como en dos canciones de Deltarune, así que eso es bacán. Pero no estoy seguro si está haciendo algo más, si ha hecho más juegos. Lo más probable es que sí, es como que esta gente nunca para de trabajar de todas formas. Eso pega. Pero, claro, no he seguido sus redes sociales, no estoy seguro en qué están. El problema es que mucha de esta gente solo se comunica a través de Twitter y yo no quiero tener Twitter, como, ¿para qué? Claro, ¿para qué tener Twitter? Solamente para seguir a estas personas como y saber sus actualizaciones. No es necesario. Puedo vivir sin ellas y eventualmente me voy a enterar a través de otros medios, pero de igual forma. Y bueno, también la persona que hizo este juego que se me olvidó como... ¿Cómo se llama? ¿Maddie? ¿Maddie Thompson, creo? Tengo que revisar. Ok. Me pregunto en qué están trabajando. ¿En qué están trabajando como siguiente proyecto después de Celeste? Ya han pasado varios años en todo caso. O me gustaría que hubieran noticias al respecto, pero no. Ok. Ahora me doy cuenta que mi cámara está tapando esa parte de, como justo ahí del desafío, como que no pueden verlo. Triste, pero así es la vida. Ya, bacán. Hay que tener mucho cuidado aquí. Bacán, nice. Al menos estamos avanzando, como volviendo a estar en el ritmo de antes, porque hubo muchos intentos fallidos recién y eso ha sido bastante perjudicial para mi ritmo, pero siento que ahora lo estamos recuperando. Digo eso y voy a morir pronto. Típico, ¿no? O sea, más me vale que ese no sea el caso, porque si no voy a estar bastante triste. No sé qué está pasándome, pero estoy como perdiendo orientación en estos momentos. Ahí está. Me
Arcan. Está bacán. Bueno. Recuerda que hay una pantalla aquí. Siempre se te olvida que está esta pantalla aquí, Andrés. Pero está. Por un motivo muy importante. ¡Wii! Por suerte la pantalla verde, o sea, el desafío verde siempre es el más fácil, así que eso es bueno. Hola. Entonces llegamos al ascensor. Quizás de mis pantallas favoritas de todo este nivel. Simplemente es como relajante saber que puedo hacerlo. Chetumari. Ah, me asusté mucho. Y bueno, nada de esta parte es como sustancialmente difícil. Nada de toda esta sección es como muy difícil. ¿Por qué tenía que decir eso? Ya, espérate, quiero ver algo antes de continuar. Voy a llorar. ¿Por qué tenía que decir que no era tan difícil? ¿Por qué hago estas cosas? A ver... Hay harta gente jugando en estos momentos. Mal de mi parte. No deberían salir tantos nombres acá. Espera, si... Espera un poco. Si es que logro restaurar esto. Porque hay tantos nombres aquí que no deberían aparecer. Muy raro. Ok, no importa. Continuamos. Algo me dice que esta transmisión va a tener un total de 4 espectadores en total. No siento que mucha gente se haya metido. Pasa. Hay buenos días y hay malos días. Así que yo creo que me voy a dar media hora más y después vamos a dar por cerrada la transmisión. Quizás sigo algo después en la noche. Nunca he intentado ese horario. O sea, hace tiempo que no intento el horario más nocturno. Acabo de como que se había escondido en el fondo de mi cabeza el sonido que hace la fresa dorada. Pero ahora me está empezando a afectar mentalmente. Cada vez que hace un... Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. No puedo dejar de pensar en el sonido que hace la fresa dorada. El cuisine. Pues me está... No sé por qué ahora me estoy dando cuenta. Antes no me había dado cuenta, pero ahora está demasiado presente en mi cabeza. Es detestable. Y lo hace muy, muy seguido, aparte. Ayuda. La cantidad de veces que he muerto en esta pantalla... antes lograba hacer ese salto como consistentemente, pero ya no puedo. Me pregunto si el juego está en un buen volumen, como para la transmisión. Creo que tendría que haber revisado eso antes, ¿no? Quizás está muy muy fuerte. Quizás está muy bajo. ¿Cachai? Que me distraigo por medio segundo y muero. Así es la vida. Así es la vida de la persona que intenta hacer este desafío. Pero no importa. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido, gente. Todo tiene sentido. Ahí está. Está bacán. Todo perfecto. Ya, pero igual no nos demoramos tanto en llegar a donde estamos. Creo. Porque, ya, a ver. Cada intento como exitoso me toma sus 7 minutos y medio, 8 minutos. Entonces cada intento no exitoso es menos de eso. Ahora, si se van acumulando, puede ser media hora, puede ser una hora. Así que tampoco es como que
deba tirar para abajo la cantidad de tiempo que estoy gastando en esto. Pero gracias a la milanesa de Juli 3P. ¿Sabes qué? Algo bueno de la milanesa de Juli 3P que está en pantalla ahora mismo es que tengo hambre ahora, pero si pienso en esa milanesa, no tengo por qué tener hambre. Puedo como vomitar dentro de mi estómago. Eso puede pasar, ¿verdad? Como que vomitar dentro del estómago, eso pasa. Como que he escuchado eso como en... Nunca he escuchado a nadie decir eso realmente, pero sí he escuchado eso en como en doblajes. Y no estoy seguro si es como físicamente posible. Eso es lo que Jimmy seguía diciendo. ¡Esto no es físicamente posible! Lamentablemente esa frase no tiene... Nadie aquí va a entender esa frase. Estoy seguro de eso. Incluso la gente que vio esa serie, Red vs. Blue, como que probablemente muy poca gente debe recordar esa quote, a pesar de que es muy buena. Esa cita de diálogo. Espérense un poco. Quiero revisar algo rápidamente. No me demoro nada. Sí, deberíamos estar sonando bien. No debería haber problemas con todo esto. Bacán. Ya, continuando entonces. Ya. Ajá. Hola, señor Ochiro. ¿Cómo está? Vamos a ir a las... cajas cafés, como solemos hacer, como se frecuenta en este mundo. Uy. No sé qué pasó ahí. Pero yo sí, yo creo que una media hora más va a estar bien. Creo que en ese instante puedo saltar por encima, pero siempre me da miedo, así que nunca lo hago. Bacán. Pretty good. Quizás lo que cuando pongo español-inglés, lo que debería hacer es hablar inglés en vez de español. Pero ahí también como que me muevo de un tipo de audiencia a otro. Yo creo que es un problema, como que quiero empezar a streamear en inglés, pero no quiero perder a mi audiencia en español. Así que quizás debería tener dos canales y otro, un segundo canal como dedicado a las transmisiones en inglés y ver cómo me va ahí. Sería interesante hacer eso y no avisarle a nadie y ver cómo si puedo crecer ahí o no. Es posible que hasta pueda rehacer algunos videos de piña en inglés. Por otro lado, hay algo de orgullo metido en tratar de hacer que el español sea más... más respetado. Así que creo que por eso no lo haría. Pero quizás debería simplemente aceptar mi destino a hablar inglés y solamente inglés. Hablo mucho inglés en mi día a día, sea con personas que hablan inglés o simplemente pensando en inglés, como tratando de... Bueno, reemplazar mis patrones de pensamiento con mis palabras en español, con mis palabras en inglés, para practicar y para acostumbrarme al lenguaje, porque es un lenguaje sumamente sencillo de aprender y como de ejecutar. Es un lenguaje muy fome en ese sentido. Pero también creo que tiene esa ventaja de que es como es fácil de aprender.
Es como un puente entre varias culturas. No puedo creer que haya sobrevivido a eso. También mi juego está empezando a laguearse un poco, lo cual no es bueno. Nice. Sí, no estoy seguro porque se está como. Está como corriendo. Está perdiendo FPS, parece. Lo cual es muy extraño. Guardemos las cajitas. Saltar escena. Vamos a la parte morada. Me pregunto si estoy perdiendo fotogramas en OBS. Eso también es una posibilidad. Debería ir a revisar, de hecho. A ver, revisemos inmediatamente ahora que va a estar pasando la cinemática de acá. OBS está bien, no hemos perdido ningún fotograma en todo este rato. Ok. Bueno, si ese es el caso, entonces no tengo de qué preocuparme, supongo. Ok, saltar la escena. Esto es una farsa. No, mentira. ¡Uy! Mi botón A, el botón A de mi control se está rompiendo, parece, ¿eh? Not bueno, not good. Es muy útil. Sirve para muchas cosas, como para en este juego para saltar. Y no sé si se han fijado, pero saltar es un poco importante en este juego, así que si perdemos eso. Bueno, al menos tengo mi teclado. Extraño mi viejo teclado, prefería ese teclado a este. Pero ya no hay mucho que pueda hacer al respecto. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Déjame subir, por favor. Ya, bacán. Muy bien. Bacán, perfecto. Nice. Allá. Esa weá la puedo hacer súper rápido en todo caso. No sé por qué me pongo trabas a mí mismo al no hacerlo rápido. Bacán. Bacán, bacán. Bakunin. Ya, nice. No puedo ir muy rápido aquí porque podría chocar, caerme para este lado y no queremos que eso pase. Vamos bien. Vamos bien dentro de todo. Señor Oshiro, un gusto. Eso estuvo súper cerca, podría haber muerto ahí fácilmente. Listo. Son tres pantallas antes de la muralla de Oshiro, si no me equivoco. Porque esta es la segunda pantalla. Después viene esta de acá. Y esta debería ser la última antes de la muralla de Oshiro. Ghost of Oshiro. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Tengo tantas ganas de probar mi teoría de la estrategia que tengo para la última parte de este nivel. No podía hacerlo en todo este rato.
Okay. Algo me dice que este hotel era un poquito difícil de, como era un poquito difícil moverse alrededor de este hotel en su día. No sé qué me da esa impresión, pero se ve bastante grande. Es como, ¿será una referencia al hotel que aparece en El Resplandor? Puede ser. Quizá deberíamos tener una imagen de Jack Torrance acá, solamente como recordatorio. ¿Recordatorio de qué se preguntarán? No tengo idea. Uy. Okay. Bacán. Nice. Perfecto. Ah, pero aún solamente estamos en la fase 1 del nivel. Ahora viene la fase 2. Y solamente hemos llegado a la fase 3. Y son 4 fases. Qué molesto. Okay, nice. Bueno, eso es una estrategia un poquito más rápida. Quizá debería empezar a implementarla más seguido. Que este bueno, se da una vuelta entera, perfecto, muy bien, vamos para arriba. Qué molesto. Parte 1 hecho. Yo le digo 2A. Aunque eso no tiene mucho sentido. Esta es la fase 2.1. Y ahora vamos por la fase 2.2. Fase 2.2, hola. Muy bien. Ok. Acá. Allí. Muy bien. Nada mal, Andrés. Por un momento pensé que iba a morir ahí. Siempre, siempre digo eso y nunca muero. Nunca muero, digo yo. ¿Cuántas veces debo haber muerto en solo esta transmisión? Que no dimensiona el sufrimiento por el que ha pasado. Fase 2.2 hecha, solamente quedaría la fase 2.3. Y ni siquiera hemos llegado a la fase 4 en toda esta transmisión. Bueno, toda mi carrera está haciendo esto, así que nunca hemos llegado a la fase 4. Ok, con cuidado acá. Me da un poquito de miedo hacer esta weá como rápido, pero vamos a intentarlo. Ok, no es tan terrible. O sea, es terrible. Me hace sentir muy nervioso, pero no es como imposible. Eso podría haber sido mi muerte.
Eso podría haber sido mi muerte. Tengo que saltar cada vez que hago eso. Ok. Fase 2.3 hecha. Nos movemos a la fase 3 en estos momentos. Me pregunto si estoy presionando estos botones con mucha fuerza. O sea, es una posibilidad. Ok. Ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. No me acuerdo si Y hacía algo en este juego. Ah, me permite saltar. Interesante, se me había olvidado que esos controles funcionaban. Ok. Ya, bien. Oh. No sé por qué a veces sale eso tan naturalmente y otras veces no. Estamos llegando a nuestro límite. Hola, límite, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés. Ya, puedo pasar por debajo. Después simplemente tengo que tener cuidado con lo que viene al final. Ok, aquí vamos. La ventana para hacer ese salto, el que quiero hacer, es bastante precisa. Y practicarla una vez cada 20 minutos es bastante no eficiente. Pero de nuevo, llegamos a ese lugar como de forma consistente, así que no estoy tan asustado. Quizás tengo que pensar en una estrategia un poquito más segura. Ok, veamos. Creo que podrían eliminar todas estas partes del juego y esto sería mucho más sencillo para mí. Pero ¿dónde estaría el desafío en eso, no? Nice. Fase 1 es piola en comparación a todo lo que vendrá después. Por un momento pensé que iba a morir en eso. Ahí está. Muy bien. Y hay gente que hace todo esto de corrido, una y otra vez. Dice, bueno, ya hay gente que ha pasado este juego sin recibir ni un, o sea, sin morir ni una sola vez, así que incluyendo capítulo 9 y todas las caras B y C, así que como que este logro es muy personal porque no es como nada
que no sea como... No es nada imposible. No estoy rompiendo barreras. Pero yo quiero lograrlo. Así que lo vamos a lograr. De alguna forma. Nice. Bueno, fase 2.1. Bueno, en verdad la fase 2.1 termina acá, cuando hablo con Oshiro. Y ahora viene la fase 2.2. Me dieron ganas de jugar en Shadowrun. Buen juego. Lo tengo muy tirado, pero cada vez que lo juego es entretenido. Ya, bacán. Muy bien. Por un momento pensé que la cámara se agitaba cuando uno hacía el dash. No sé por qué. O sea, se agita como alrededor de Madeline, pero no de en ninguna otra parte. Ok, ¿sabes qué? Estoy chato. Este va a ser el último intento. Este va a ser el último intento de la noche y después voy a ir a comer porque tengo mucha hambre. Y en volada después vuelvo con algo distinto, más rato, con otra transmisión. Este es el intento donde estoy más concentrado, por supuesto, y no tengo que decir ni una sola palabra. Igual, si es que hablase o no hablase, no es como que cambiaría mucho mi nivel de juego, encuentro yo. Eso es un mito. Eso es cierto. Simplemente un mito. Hablar no afecta tu forma de jugar. Creo. Fase 1 a punto de ser completada. Jefe final de la fase 1 es todo este maldito laberinto. ¿Esto se considera un laberinto? Bueno, hay caminos que llevan a ningún lugar, así que supongo que sí. Supongo que sí se consideraría un laberinto todo esto. En cierta forma. Ok, bueno, no importa. Fase 2.1. Cajas de madera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nice. Eso creo que podría haberme matado. Hay que tener cuidado de todas formas. Bacán. Muy bien. Por suerte, mi control ya no se estaba desconectando. Había un momento donde temí bastante por mi control porque se estaba desconectando, pero creo que era una hueá del computador más que del control, así que eso estuvo bastante bien. Me pasó harto cuando estaba jugando Salt and Sacrifice, de hecho.
vamos por acá. Muy bien. Excelente incluso. Fase 2.2 completada. Ahora solamente nos queda la fase 3. O sea, la fase 2.3. Y después la fase 3 y después la fase 4. Quizás me he engañado a mí mismo en pensar que esta es la más fácil de las 3. Pero el problema, o sea, no es tan terrible, en verdad, en comparación a las otras. ¿Ya puedo hacer esto rápido o no? Sí puedo. Puedo hacerlo consistentemente rápido, si es que me aprendo la... los tiempos como mejor. Estuvo cerca eso. Esto va bastante rápido hasta ahora. Listo, fase 3 completada. O sea, 2.3 quiero decir. Importante distinción. Hola. Ya bacán. Nice. Sí, la fase 3 no es como tan terrible dentro de todo, fuera de este salto, que de hecho, en toda la transmisión no he muerto ninguna sola vez en ese salto, lo cual es bastante sorpresivo. Oh, ese salto siempre... O sea, antes no me ponía tan mal, pero ahora que sé que es muy probable que uno muera ahí... Me tiene bastante mal, preocupado. Ya para arriba. Ya bacán. Hola, límite del mundo, ¿cómo estás? Me pongo muy nervioso en esa parte porque siento que toda la presión está puesta ahí. Creo que... Creo que eso está bien por ahora. Ok, bueno, creo que podemos dejar esto hasta aquí. Muchas gracias a todas las personas que en algún momento se pasaron por aquí. quizás más rato vuelvo con otra transmisión. Ya veremos. Nada que hacerle. Buenas noches y nos vemos.